Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Bienvenidos a este segmento del debate en Hora 20. Hoy están con nosotros Yoir Ackerman, investigador, periodista, columnista de Cambio. Gracias por estar con nosotros, Yoir. Es un placer estar con usted. Diana, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes, con los panelistas, con la audiencia y contigo especialmente, Diana. Andrés Forero, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Muy buenas noches. Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes. También con nosotros José Daniel López. José Daniel es excongresista, director ejecutivo de Alianza IN. Gracias por acompañarnos. Diana, buenas noches. Un saludo para mis compañeros de panel y para todos los oyentes de Hora 20. Y está con nosotros también María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. María José, buenas noches. Muy buenas noches. Diana, para ti un saludo, para Yoir, para José Daniel y Andrés también, y por supuesto para la audiencia de Hora 20, un gran abrazo. Pues me encanta tenerlos. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a darle una mirada a la posibilidad de tener más contratos de exploración petrolera, el análisis de la relación entre Paz Total, Iván Márquez y la seguridad en las ciudades del país, esto tras las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que entre otras se fue contra la justicia del Ejecutivo por falta de acción. Y de otro lado, el uso político que estarían dándose en algunos diálogos regionales. Quiero antes preguntarle, María José, ¿cómo va el proyecto de violencia política hacia las mujeres? ¿Qué se busca con la iniciativa? No, pues mira, este es un proyecto de ley que presentamos, pero que además se acumula a otros dos proyectos de ley, uno que había presentado la senadora Piedad Córdoba y otro que presentó el Partido Conservador. Por supuesto, este es un tema que se viene debatiendo desde hace ya tres años en el Congreso de la República. Desafortunadamente los proyectos anteriores se hundieron, y bueno, las consideraciones o el objetivo es básico. Por un lado es, de alguna manera, generar toda una serie de condiciones, de alguna manera prevenir, pero también generar mecanismos para erradicar en el país pues la violencia política contra las mujeres. En este momento no existe una definición de violencia política, una tipología exactamente para definir qué sería violencia política contra las mujeres. Sin embargo, según la MOE, los índices y porcentajes de violencia política han ido aumentando, en especial en el año 2022, y por lo tanto se hace urgente sacar adelante una iniciativa de este tipo. Se debatió en la comisión primera, fue votada por unanimidad en la comisión primera del Senado de la República. Esperamos que antes de que termine este periodo, es decir, antes de diciembre, podamos discutirla también en el Senado, que seguiría su trámite en la Cámara, y si todo va bien, tendríamos el proyecto de ley aprobado antes de que finalice el periodo en junio. Muy bien, empecemos entonces ahora sí por una puerta que se abre en el día de hoy para la firma de nuevos contratos de exploración petrolera. Pues el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda planteó que tras la revisión del marco fiscal de mediano plazo y tras algunos estudios se decidiría eventualmente firmar nuevos contratos. Esto pues ha sido contrario a lo que se ha planteado desde la campaña y desde donde la ministra de Minas y Energía se ha parado a decir que no, y el mismo presidente Gustavo Petro. Me gustaría una pregunta a ustedes sobre cómo ven la posibilidad de que se reabra esta puerta. ¿Es un reconocimiento del gobierno a que se requiere una transición un poco más lenta y estudiada frente a la realidad fiscal del país, frente a ese espejo que Europa nos muestra de una transición energética que obligatoriamente hay que hacer, pero no tan rápidamente y con la suspensión inmediata de nuevas posibilidades de ingresos a través de ese sector? ¿Cómo lo ven ustedes, Yoir? Pues, Diana, varios niveles para la respuesta. La primera es que demuestra pues una tendencia. La opinión pública ha ejercido una presión, y pues sobre todo la presión de los mercados está haciendo que el gobierno de Gustavo Petro retroceda en ciertas políticas y posturas que fueron emblemáticas en su campaña: el desmonte del SMAT, que decidieron no hacerlo, ciertos nombramientos de su gabinete que pues no resultaron tan radicales como algunos sectores esperaban,
cambios importantes en la reforma tributaria. Y ahora este nuevo revés que pues digamos ha estado lleno de encontrones del mismo gobierno entre varios ministros, que de nuevo pues lo que plantea es que en el deber ser sí debemos ir caminar hacia allá, pero en el ser real pues es ingenuo hacerlo de la manera en que lo ha planteado la ministra de Minas. La ministra de Minas ha demostrado un radicalismo que pues es contrario a la practicalidad de la situación y desconoce la situación económica global y local. Entonces, pues, digamos, es como un signo de maduración del gobierno de Gustavo Petro, lastimosamente en este sentido, porque de nuevo, pues, el deber ser y pues donde estaría el corazón de todos es a movernos a energías mucho más renovables, pero pues la realidad de coyuntural del país y global, pues demuestra que hacerlo en este momento y hacerlo de la manera abrupta e intransigente que lo estaba planteando la ministra de Minas, pues solo tiene elementos que son negativos para el desarrollo económico nacional. Fíjese que cuando lo oigo me surgen otras preguntas, y es cómo hacer para que todos aquellos que están del lado contrario al gobierno asuman esto no como unos triunfos políticos, personales, egoístas, sino como eso que usted plantea, como un signo de maduración que le dice a una ministra y a un gobierno con una narrativa que además todos creo que apoyamos, que hay momentos para hacer las cosas y oportunidad para hacer las cosas. Pues es bien difícil porque la, digamos, que la lectura sea una lectura del nivel de madurez suya y no la lectura no política electoral, pues que... No por eso, sino porque el nivel de polarización del debate en Colombia ha hecho que estos elementos se hagan pequeñas medallas para un lado o para el otro del espectro político. Entonces, digamos, no hay una suficiente racionalidad para determinar que esto, pues, más allá de que de nuevo pues este debería ser el deber ser y más allá del gobierno de Gustavo Petro, pues Colombia debería transitar hacia allá en el presente, mediano y largo plazo, pues digamos hay que hacerlo con una transicionalidad que es necesaria para no afectar otros elementos de la economía como se estaban viendo afectados hasta en este momento por el radicalismo de las declaraciones de la ministra de Minas y Energía. Entonces, de nuevo, pues lo que demuestra es como un gobierno que está llegando a ponerse los pantalones y el saco de ser gobierno y no de oposición, y se da cuenta que es mucho más difícil gobernar que ser oposición, y en ese sentido, pues tiene que demostrar cierta flexibilidad y transigencia ante debates que pues no representan las columnas vertebrales por los cuales fue elegido, pero pues de nuevo reconoce que esa es la situación económica global y la situación económica nacional que se estaba viendo pues un poco incendiada por esas declaraciones y por esas posturas que estaban generando elementos negativos. María José Pizarro, ¿cómo lo lee usted desde adentro del gobierno? Bueno, mira, lo primero es que yo tengo y quiero partir por tres consideraciones. Lo primero es que los contratos de exploración petrolera pues se circunscriben básicamente en el marco de la transición energética. Y ahí pues hay esas tres consideraciones que quiero dejar aquí sobre la mesa. Lo primero es que la victoria de Gustavo Petro y de Francia Márquez representa un mandato en concreto, y eso quiere decir que, entre otras cosas, la gente en este país votó por repensar el modelo minero energético. Y este gobierno, por un lado, tiene también el deber de cumplir este mandato. Pero el gobierno del cambio también tiene la responsabilidad de atender no solamente este mandato, sino que tiene también la responsabilidad de garantizar en nuestro país la seguridad energética, la soberanía energética y la prosperidad económica de nuestro país. Y por lo tanto, en ese marco, la decisión sobre los contratos de exploración petrolera, creo yo, porque además no soy una experta en el tema, debe conciliar pues además otros factores, para lo cual es importante también que podamos contar con los datos, poder tomar definiciones de la mano de la ciencia y de la ingeniería. Si las proyecciones nos dicen que necesitamos más tiempo y más cantidad o tenemos que hacer un cálculo entre tiempo y cantidad de contratos de exploración,
pues yo creo que para eso están los datos y son precisamente sobre esos datos que se tienen que tomar las decisiones. Por otro lado, y creo que lo que yo creo es que el gobierno intenta enviar ese mensaje de tranquilidad del gobierno hacia la industria, y si se necesitan más contratos, pues se necesitan y ya está, o sea, es algo con lo que se tiene que jugar. Sin embargo, yo no puedo dejar de señalar que hay intereses muy grandes de los sectores de la economía fósil que están obviamente presionando por retardar la transición, y aquí es donde viene un poco, creo yo, la decisión que se tiene que tomar. Por un lado, sabemos, porque así lo está diciendo el mundo, porque si miramos las condiciones ambientales del planeta y las nuestras propias, pues por supuesto que tenemos que empezar un proceso de transición energética. Nuestra tarea es acelerar ese proceso de transición energética para poder proteger la vida del ambiente, pero por supuesto sin descuidar la economía. Entonces, yo sí saludo una decisión y sobre todo una actitud dialogante del gobierno, la posición de que necesitamos lograr consensos sin abandonar nuestra agenda estratégica, y esa agenda estratégica es luchar en contra del cambio climático y, por supuesto, sobre ese marco de transición energética. Andrés Forero. Diana, pues yo siento que el voluntarismo del gobierno se estrelló con la realidad. Yo pienso que Gustavo Petro pues hizo campaña sobre algo que realmente era a todas luces inviable. Y no es solamente el Centro Democrático, no son solamente sectores de centro derecha los que han criticado pues el discurso que ha mantenido tanto la ministra Irene Vélez como el presidente de la República, sino que hemos visto, por ejemplo, a grandes ambientalistas que han cuestionado la decisión, como el doctor Rodríguez Becerra, hemos visto, por ejemplo, al senador Jorge Robledo. Entonces, aquí no se trata incluso de un tema de derecha o izquierda, sino sencillamente se trata de un tema de sensatez. Y yo sí celebro, y aquí pues tú dices que pues es difícil que, mejor dicho, yo no puedo sustraerme del debate político y tengo que también plantearlo, que no solamente el Centro Democrático, sino que varios actores políticos le plantearon esta situación al gobierno. El gobierno, a mi juicio, se hizo un autogol empezando el partido, empezando su gobierno, pues innecesariamente con estas decisiones, con estos pronunciamientos, con este radicalismo descarbonizante de la ministra, pues causó o desencadenó una serie de consecuencias que lo afectan. Por ejemplo, el tema de la tasa de cambio. Entonces vimos que la tasa representativa de mercado subió prácticamente un 25% desde que el presidente Petro fue elegido. Ha seguido subiendo. Responsabilizar al presidente Gustavo Petro de eso es también desconocer. Pero yo no lo estoy responsabilizando. Me parece válida la intervención de Yoir en el sentido de que lo han dicho todos los economistas del mundo. Una parte, definitivamente, sí son estos mensajes, pero hay una explicación estructural económica en la Reserva Federal de Estados Unidos que fortalece el precio del dólar versus las monedas latinoamericanas y entra en el porcentaje de devaluación, que definitivamente es mucho más grande en Colombia que en el resto de las monedas, pues un ingrediente efectivamente de incertidumbre para los agentes económicos. Pero a propósito de lo que dice Yoir, yo no he dicho que solamente sea el presidente Petro lo que ha propiciado el incremento del dólar. No iba para allá. Yo solamente estoy diciendo que se ha incrementado un 25%, y cuando uno revisa qué es lo que ha ocurrido y en los momentos en que ha ocurrido, pues yo sí creo que hay una responsabilidad del gobierno Petro. Tanto es así que el ministro de Hacienda lo ha tenido que reconocer. Él dijo que los anuncios y las declaraciones de algunos de sus colegas de gabinete, son mujeres particularmente en este caso, pues obviamente han tenido una incidencia en la incertidumbre que tienen los mercados. Eso lo ha dicho el propio ministro de Hacienda. ¿Cuál es la relevancia, señor Forero? Mujeres principalmente. ¿Cómo? Sí, es que yo tampoco entiendo por qué la aclaración. Porque pues dije que eran colegas y en este... No generaría... No, sería igual de grave. No, María José, es que aquí no se trata que sean mujeres o hombres. No, digo, en este caso son mujeres, porque me refería particularmente a la ministra Irene Vélez y a la ministra de Trabajo, la señora Gloria Inés Ramírez. Que una dijo que estaba pensando en que hubiera un control de precios para la canasta básica y la otra pues planteó que no iba a haber nuevos contratos de exploración y explotación. Más que nada fue una claridad, yo no tengo ningún prejuicio contra las mujeres, reconozco, por ejemplo, que había una lo gran... Lo que pasa es que cuando dijo que particularmente son mujeres o no,
No, en este caso, fue para aclarar cuáles habían sido los ministros. Y la invitación. No, lo agradezco, agradezco eso y agradezco la posibilidad de aclarar. Evitemos ese tipo de aclaraciones que definitivamente sobran cuando se trata de establecer que las equivocaciones, por graves que sean, pues son más graves y vienen de mujeres que de hombres. No, pero no, o sea, no me refería a eso, Diana, y agradezco la intervención o pues la interpelación de Yoir. No me refería a eso, más que nada era como para individualizar quiénes habían sido las personas. En este caso fueron la ministra de Minas y Energía y la ministra de Trabajo y el presidente de la República, que pues usted... Creo que perdimos. ¿El señor Monero? Ya. ¿Soy solo yo? El dólar se disparó. ¿Cómo? Fue el sonido. Se le había ido su voz. Bueno, en entonces no sé hasta dónde llegué. Vuelvo a aclarar, agradezco lo que lo escuchamos. Lo que aclaró yo, lo que me permitió aclarar yo ir, no estaba tratando, yo no soy misógino en ningún caso, solamente estaba tratando de individualizar las responsabilidades y digo que también Gustavo Petro tuvo una responsabilidad grande cuando insinuó que debía haber un control de capitales en Colombia. Entonces, yo que le reconozco al gobierno con esto, Diana, que finalmente pues atiende la realidad, atiende que esto lo estaba afectando, la reforma tributaria que está tratando de sacar adelante prácticamente se iba a ir prácticamente en su mitad, en una mitad, a pues pagar los intereses de la deuda que se habían incrementado por cuenta del alza en la tasa representativa de mercado. Yo creo que este mensaje que empiezan a dar es positivo. Lo que pasó hoy con Ecopetrol es también bastante positivo, donde se le da continuidad a Felipe Bayón como presidente de la compañía, donde además se nombra como presidente de la junta directiva a un representante de los accionistas minoritarios. Entonces, siento que el gobierno ya entendió, yo creo que está en ese ejercicio de acople a entender qué son realmente... ya no oposición, como decía Yoir Ackerman, sino que son gobierno. Yo espero que el presidente además entienda que él ya no puede seguir haciendo anuncios como los hacía antes o declaraciones, a veces sin pensarlas, porque esas declaraciones tienen relevancia, son importantes, y yo espero que el ministro de Hacienda siga tranquilizando los mercados, porque lo que está ocurriendo con el dólar nos afecta a todos los colombianos. José Daniel López. A ver, Diana, el anuncio de reanudar o de desbloquear esa posibilidad de nuevos contratos de exploración petrolera, a mí me genera varias sensaciones. Lo primero, debo decir que es un anuncio sensato. Creo que una transición energética bajo ningún motivo tiene que pasar por la suspensión abrupta de la posibilidad de aprovechar nuestros recursos naturales. Creo que se trata de tener tal vez la transición energética más hidroelectricidad, por ejemplo. Colombia echa de menos más proyectos hidroeléctricos y ojalá que este nuevo contexto político permita para que haya mejores contextos locales y mejores ambientes de opinión pública frente a la hidroelectricidad. Más energía eólica, más fuentes de energías alternativas. Pero sin que esto implique de repente presionar el botón de off y que nos olvidemos al cabo de 20 años, considerando las reservas que hay hoy, de la posibilidad de volver a encontrar petróleo, volver a encontrar gas, volver a encontrar minería. Yo creo que se trata tal vez de poner un poco más de acento en explorar nuevas fuentes de generación energética, pero ha sido evidente que es insensato suspender la principal fuente de ingresos de la nación, por otra razón además. Y es que yo no me como el falso dilema entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Creo que si algo está logrando la tecnología y si algo está logrando la ciencia y el desarrollo en ingeniería, es demostrar que buena parte de la actividad productiva del ser humano y la actividad productiva en gran escala, por supuesto, eso tiene límites. Yo no estoy de acuerdo con el fracking, lo dijo. Pero en general la actividad económica humana a gran escala se puede hacer respetando el medio ambiente cuando hay inversión y cuando hay estándares suficientes por parte de empresas que los adoptan y que tienen esa capacidad. Tercera sensación, Diana, sí lamento un poco el momento del anuncio porque habría querido, creo, digamos que habría sido mejor no embarrarla que tener que rectificar, y eso seguramente será objeto de una controversia grande, pero estoy seguro que los anuncios de la ministra de Minas tuvieron un efecto adverso en los mercados, pero también está bien que no nos metamos de alguna manera en un debate de quién fue la culpa, sino más bien veamos cómo resolvemos, y creo que este mensaje de hoy de decir seguimos adelante con la exploración petrolera, seguimos adelante con la explotación, con la exploración. Al menos estudiamos la posibilidad de que se siga adelante. Sí.
de gas es un anuncio positivo, como lo es, y lo decía Andrés ahora, la ratificación del presidente de Ecopetrol. Creo que es una buena noticia. Y cierro con este comentario que me llama mucho la atención. La opinión pública de este país lleva mucho tiempo cuestionando con razón y de alguna manera despreciando la actividad extractiva. Y a mí sí me parece muy interesante que esta coyuntura ha servido para que veamos la otra cara de la moneda, sin desconocer los impactos ambientales, sin desconocer que muchas veces estos proyectos no han dejado un saldo social suficiente en algunos casos, en algunas regiones. Creo que valorar, entender la importancia fiscal y la importancia para el desarrollo económico del país que tiene esta industria, hace parte de la maduración del debate público, y eso también lo valoro positivamente. Muy bien. Pasemos al tema central. Quería pasar al tema central. Sí, María José. Sí, solo quería, digamos, dejar un apunte que me parece importante. Yo sí creo que es importante equilibrar la balanza y generar una conciencia social. Por supuesto que tiene que haber una inversión, y Colombia puede ser hoy una potencia, sobre todo desde el sur, si se piensa en poder explorar otras fuentes de energía. Creo que es necesario que lo hagamos. Creo que no podemos, viendo además lo que está sucediendo en Europa, ser absolutamente dependientes, ¿sí? Creo que tenemos que diversificar nuestra economía, y parte de eso era lo que planteábamos. Por eso yo decía al principio, nosotros no podemos ni no cumplir aquello con lo que nos comprometimos, y lo dijimos desde el primer momento, desde que empezamos a hacer campaña. Ni no garantizar la soberanía y los ingresos. Exactamente, y tenemos que hacer es una transición, garantizar que iniciamos esa transición. De verdad, la situación climática creo que nos pone como humanidad a pensar en ello, y tenemos que asumirlo con muchísima responsabilidad. No podemos hacer un cambio de la noche a la mañana, pero sí es necesario que empecemos a transitar, porque el ambiente, el clima, absolutamente todo nos lo está diciendo, y es momento de generar una conciencia colectiva. Yo creo que haber puesto el tema de la exploración, todo el tema que se ha planteado y que ha venido planteando el presidente Gustavo Petro, y nosotros, por el otro lado, las discusiones que, como bien planteaba Andrés, también se dan desde otros sectores, pues por supuesto nos obligan y generan por lo menos una discusión social que en este país no se estaba dando, y sí creo que es muy importante que esa conciencia social y esa conversación se dé en nuestro país. Pasamos del tema económico. Quiero agregar algo ahí. Ok, yo un elemento adicional. De acuerdo con la senadora María José, me parece pues que es un argumento con el cual es difícil no estar de acuerdo, pero pues funciona para lado y lado. Y digamos, ahí la dificultad más grande que va a tener el mismo gobierno y posiblemente la misma izquierda, es tratar de llevar a un centro a los seguidores de la izquierda, que son muchas veces muy radicales en cuanto a ese tema y que estaban muy contentos con la narrativa y el discurso de la ministra de Minas y Energía, pero pues sin desconocer que había, digamos, una brecha de realidad e ideología que pues hacía de esto muy, muy difícil. Entonces, digamos, me parece que en una situación como la que estamos viviendo a nivel internacional debido a la crisis energética, en donde países, varios países de la Unión Europea ya anunciaron volver al carbón y al petróleo temporalmente por la coyuntura de lo que se está viviendo, pues digamos, en un país como Colombia, que ha sido dependiente de esta explotación para su desarrollo económico, llegar con el discurso de que esto se iba a romper de un día para otro, pues ejercía una tensión muy grande en el desarrollo económico. Entonces, depende mucho del mismo gobierno de poder acercar a sus electores, que fueron los que lo eligieron por esta bandera, para no llevar a un disconformismo de su mismo electorado sobre estos temas. Y parte de la labor de la senadora Pizarro como representante de ese gobierno, pues también tiene que ver con eso, porque de nuevo, pues esto lo que hace es acercar la comprensión de los radicalismos de izquierda a esas necesidades reales del país. Y fíjese que eso me permite conectar, yo oír eso que usted dice tan importante, ajá, con el otro tema frente al cual hay un desafío, es el tema de seguridad, que son como los dos grandes temas donde la izquierda de alguna manera tiene una especie como de talón de Aquiles. Y lo ha planteado la alcaldesa de Bogotá.
Varios, pero digamos que seguridad es uno, es un tema fundamental. Y parece que la cuerda se vuelve a centrar, a tensar entre el gobierno distrital y el nacional, así como con el sector justicia. La alcaldesa afirmó que de cada 10 delincuentes capturados, y eso ya lo sabemos, solamente son 2 judicializados en cárceles y otros 8 quedan en libertad, planteando entonces que tenemos una rama de impunidad y no de justicia. Aseguró que no tendremos seguridad hasta que los jueces no dejen de creer que el robo es un deporte. En esa medida dijo que era necesaria la acción de la justicia para mejorar los indicadores y recordó que hace un año y medio se presentó una ley para casos de hurto, para que esos casos tengan cárcel directamente, y en esta ley, para que en esta ley vino, digamos, el vainazo al gobierno. Abro comillas, mucho nos ayudaría que la prioridad nacional no fuera tramitar leyes para darle más beneficios a Iván Márquez FARC, sino escarcelar eficazmente a los atracadores que atormentan a la ciudadanía. Pues se preguntó por qué el gobierno no ha tramitado leyes para mejorar la seguridad ciudadana y si otras como la paz total, que como quedó aprobada esta semana, permitiría empezar por lo menos los acercamientos con bandas criminales, para lo cual se necesitará una ley de sometimiento posterior. Y es allí donde, digamos, queda como planteado pues unas reflexiones sobre las cuales yo quisiera preguntarles a ustedes cómo se aproximan a lo que ha dicho la alcaldesa, si realmente hay poco interés por resolver estos problemas de seguridad ciudadana como lo ha planteado ella, o hay una concepción muy distinta de la manera como esa seguridad pretende el gobierno nacional solucionarla vía paz total. Yo creo que es que son dos discusiones paralelas y diferentes. Dos definiciones distintas de la seguridad. Petro desde su campaña ha dejado claro que pretende cambiar por completo la definición de seguridad y hacerle una seguridad mucho más humana, acuñado por el PNUD, pero pues que, digamos, busca darle multidimensionalidad a la seguridad y cerrar el bienestar humano y el individuo, y una concepción mucho más humana de ese concepto, que de nuevo, pues desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista teórico de las energías renovables, pues todos estamos de acuerdo. Ahora, cuando eso se aterriza en un tema local, como lo está planteando la alcaldesa, y pues me parece que la alcaldesa comete un error fundamental al mezclar las dos discusiones, pues eso se dimensiona desde dos parámetros distintos, porque pues el plan de la paz humana, que pues lleva todo este concepto de connotaciones políticas, actores que pues tradicionalmente estaban incluidos, pues genera una distinción de lo que está pasando en Bogotá, que es un, digamos, un reflejo de un poco la forma en que la alcaldesa de Bogotá hizo campaña por Bogotá en un enfrentamiento directo con la policía, y una vez siendo alcaldesa, pues la policía pues como que le dejó el problema a la alcaldesa, y se están viendo las connotaciones y las, pues, digamos, las conclusiones de esa división y de esa pelea. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Pues una alcaldesa que se le está saliendo de control la situación de seguridad de la ciudad, y que para generar atención nacional de esto, pues lo mezcla con un debate que poco tiene que ver con el tema, que es el de la paz total, que de nuevo es una discusión paralela y distinta, pero en donde nuevamente, pues, ella debería estar enfocando esto en las medidas de seguridad que debe tener y en la relación que debe tener con la policía y en la coordinación que debe tener con la policía para poder llevar a cabo esto. Ahora, ella lo que plantea ahí es que esa, digamos, esa política, esa institucionalidad de que le permitiría garantizar una seguridad ciudadana de la mano con las autoridades correspondientes, pues se ve de alguna manera reventada con el discurso de paz total del presidente. Que es cerrado, pues digamos, hay varios niveles en esa discusión, y de nuevo pues el doctor de la calle tuiteó que pues reabrir las negociaciones con Iván Márquez, pues rever la cultura del repechaje y enviar un mensaje nocivo a los que sí cumplieron el acuerdo de paz, y hay todo un debate de cómo volver a tener otro acuerdo de paz con un personaje que ya incumplió un acuerdo de paz primero, y digamos cuáles son los niveles de seguridad que puede tener uno con eso. Pero de nuevo, el componente de lo que está pasando en Bogotá y el detrimento de la situación de seguridad en Bogotá, pues no responde a la discusión que está teniendo el presidente Gustavo Petro a nivel nacional. Entonces, tratar de mezclar las discusiones, pues es tratar de mezclar una discusión desde dos puntos de populismo que no tienen ningún sentido mezclar.
José Daniel. Diana, yo acá veo tres temas al menos que creo que cada tema daría como para un programa más o menos. Pero una es la discusión sobre la situación de seguridad en la ciudad, que es una discusión en donde creo que hay unos elementos de particularidades locales, de contexto de gestión que hay que señalar. Por ejemplo, en Bogotá, digamos, hay contrastes, el hurto de celulares está disparado. El tema de los embolsados genera una sensación de terror en la ciudadanía. Y al mismo tiempo el semestre pasado fue el primer semestre histórico con menos homicidios en la historia de la ciudad, sin que la gente esté, y la gente está lejos de sentirse segura, y no solamente por un tema de percepción. Pero en esa lectura del eje de seguridad distrital, hay que incluir también, sin pretender decir que es que la culpa es de eso y la única causa es eso, pues está el tema de la administración de justicia en la ciudad. Y pues si hay un viejo dolor, ese no es un dolor de esta administración. Yo recuerdo varios alcaldes mayores quejándose por la situación de los delincuentes, de los ladrones reincidentes, que sistemáticamente son capturados, casi que en la misma esquina y en el mismo horario, y sistemáticamente son dejados en libertad sin que nada ocurra. Y ahí definitivamente hay un problema. Hay un cuello de botella, porque de hecho una ley en su momento que generaba mayores, que de algún modo iba agravando la sanción en la medida en la que se iban cometiendo más reincidencias, pero la Corte Constitucional determinó que el derecho penal colombiano no era un derecho, era un derecho penal positivista basado en el hecho, no un derecho penal de autor basado en la condición o los antecedentes de la persona, y termina declarando inconstitucional esta medida. Y al mismo tiempo, pues lo que termina pasando es que el 88%, por ejemplo, de las personas que son capturadas en flagrancia quedan en libertad. El 18% de los delincuentes que son capturados en flagrancia en Bogotá ya pesa sobre ellos una orden de detención, pero que es una orden de detención domiciliaria, orden que no se cumple porque están en la calle robando. Y al mismo tiempo vemos las cárceles llenas de gente con delitos relacionados con el negocio de las drogas. La mula, el expendedor callejero, y uno se pregunta, digamos, si los esfuerzos penitenciarios del país están bien distribuidos. Y eso solo como por abordar someramente esta primera discusión sobre seguridad urbana con la variable local y la variable de justicia. Pero yo acá sí dejo dos reflexiones más. Lo primero, o lo segundo, es que pareciera haber un resquebrajamiento temprano, para mi gusto, en la relación entre la alcaldesa y el presidente. Y eso no solamente lo deja este anuncio, sino lo deja el anuncio de la ministra de Ambiente sobre la región metropolitana, oponiéndose al proyecto en el Consejo Andrés, que pretendía ratificarlo, que pretende ratificarlo. Y tercero, en el tema de... Que es un tema fundamental para el desarrollo de toda esta región, ¿no? Y en el tema de financiación de la primera línea del metro, en donde están surgiendo, lo decía Humberto de la Calle, rumores de desfinanciación de la primera línea, si va por arriba, y un push muy fuerte del gobierno para que vaya por abajo. Entonces yo simplemente quiero preguntar, oye, ¿será que esa relación se está resquebrajando? Y finalmente el tema de Iván Márquez, que puedo estar de acuerdo con Joir, es mezclar un poco peras con manzanas, pero... Yo defendí el acuerdo de paz, lo defiendo vehementemente en el Congreso, fui bastante activo en el tema, y yo creo que defender el acuerdo de paz no es solamente defender las garantías para combatientes, sino garantizar que quienes le hagan conejo no van a volver a recibir beneficios de la misma naturaleza. Un comentario sobre eso, y es que la relación de la alcaldesa y el presidente Petro, digamos, no es que se esté quebrajando, sino es que nunca estuvo pegada realmente. Hay una, digamos, una... alianza momentum. De mutuas elementos que los beneficiaban a ambos, pero realmente ahí nunca ha habido una alianza profunda de que los demuestre que han estado en el mismo esquina política con anterioridad. Diana. María José, Andrés, sí. Yo, pues no, Diana. María José, dale. Pero, yo después, no te preocupes. Dale, bueno, no, muy bien, pues. Por un lado, pues yo quiero aquí traer una vivencia que acabo de tener hace unos días. Fíjate que estuve en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, y realmente la situación penitenciaria es una tragedia en este país. A pesar de la inversión que se hace, 3 millones de pesos mensuales por preso o por presa, la situación es abrumadora.
yo, lo que no pasa en la distrital, fíjese que debería ser ejemplo. Y es que hablaba hace poco con el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, que definitivamente es una cárcel donde las cosas funcionan. Pues no, esto es terrible. Mira, las mujeres ni siquiera han podido ver a sus hijos media hora al mes, y eso, si hay posibilidad de visitas, la alimentación es un desastre, así como los hombres tienen la posibilidad de entrar comida de sus familiares, las mujeres no. O sea, las instalaciones son un desastre, hay un baño para 300 mujeres, realmente la situación es dramática. Y eso, más allá de aprovechar este espacio contigo, Diana, para poder hacer una denuncia sobre la situación de la cárcel de Mujeres del Buen Pastor y otras cárceles en el país, pues nos lleva a la reflexión que creo que es hacia donde vamos, y es que tenemos la tendencia a pensar de que los problemas de nuestro país se van a solucionar únicamente con la cárcel. Y precisamente la situación carcelaria del país nos pone en evidencia que no es la única forma de abordar este problema. Durante décadas se han aumentado, se han creado nuevos delitos, se han aumentado las penas al doble, al triple, etcétera. Y los índices de seguridad no han disminuido, ni los índices de delincuencia. Pero ahí me pregunto, María José, digamos, en ese llamado que hace la alcaldesa a la justicia, ¿dónde se rompe la cadena? O sea, si se detiene al ladrón pero queda en libertad, ¿eso es un problema sistemático de la manera como se hacen las capturas o frente a qué estamos? Porque de alguna manera las normas del Código Penal, me pregunto si no son suficientemente duras entonces con los ladrones en las ciudades, porque como bien lo decía Yair, un tema es la segunda marquetaria ¿qué dije? ¿Qué dijiste, Yair, querida? Perdón, la emoción. Oiga, entonces una cosa es el robo de celulares, otra cosa es pues todos estos atracos con arma de fuego, y otra cosa muy diferente pues es el otro tema. ¿Qué hacemos con este tipo de criminalidad? Ahí va, digamos, hay una voluntad del gobierno de salir de la espiral de violencia en el que hemos estado. Independientemente del gobierno en el que estemos, hay una manera en la que se ha venido abordando el problema. Y lo que sabemos hoy es que no es que con Gustavo Petro no tenga solución, es que no tuvo con Iván Duque solución, a pesar de que hubo una ley de seguridad ciudadana. Es que el problema ha venido incrementándose o de alguna manera degradándose, cada vez más violenta, además el tema del hurto, etcétera, y no hemos encontrado una solución. Quiere decir que tenemos que abordar el problema de distintas maneras y que tenemos que tener una mirada mucho más amplia, porque si no vamos a estar quejándonos. Yo a veces me atrevo a pensar de que la justicia restaurativa en ciertos casos puede ser un modelo que, por supuesto, ¿qué es lo que ha planteado el ministro Néstor Osuna? Exacto, yo digamos, quiero dejar eso planteado. Por otro lado, los problemas de seguridad y de conflicto en las capitales del país no son ajenas a las dinámicas del conflicto armado en los territorios. Yo he venido planteando, José Daniel lo sabe porque lo discutíamos en la Comisión de Paz, justamente donde estábamos, compartíamos conjuntamente, un problema que yo creo que es vital, y es el problema de la paz urbana, y es la cesación de las violencias en los barrios, la generación de oportunidades, de acceso a derechos, y especialmente a los jóvenes más vulnerables. Como bien decía José Daniel, y desde lo que te comentaba al principio, hace un momento con el tema de la cárcel, la mayoría de las mujeres que están en la cárcel están por dos dosis mínimas y están mezcladas en unas condiciones terribles. De esa situación no sale bien nadie. Es muy difícil que con las condiciones penitenciarias de nuestro país y carcelarias de nuestro país, el hacinamiento y la misma infraestructura carcelaria, la gente pueda salir mejor a retomar su vida, ¿sí? Y luego, y ahí coincido con Joyer, ahí coincido, y es precisamente que se mezclan dos cosas, porque cuando nosotros hemos hablado de paz total, precisamente nosotros hablamos de la posibilidad de mantener diálogos con distintas estructuras, y que cada una de estas estructuras, pues por supuesto, requiere modelos de negociación que se puedan adecuar a la estructura misma. Y ahí, dentro de todo esto, no solamente es la nueva marquetaria, las disidencias del ELN,
etcétera, sino están las bandas multicrimen de alto impacto, que son precisamente las que están ligadas al narcotráfico y que son precisamente las que representan este, digamos, este tipo de problemas, pero tenemos que llegar a la posibilidad de generar un mínimo de diálogo o de acercamiento con aquellos grupos en las ciudades que también muestren voluntad de salir de la ilegalidad. Eso ya quedó planteado sobre esas oficinas, pero no necesariamente habría que analizar el papel que esas oficinas del crimen urbano tienen en relación con algunas otras tipificaciones del delito en términos de seguridad ciudadana. Tengo que hacer una pausa y vuelvo con Andrés Forero, que desde el Consejo además conoce muy bien la situación de Bogotá. Ya regresamos. Cundinamarca participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co numeral Participación Ciudadana. Llena el formulario en la opción Participe aquí y escribe tu propuesta para el desarrollo de Bogotá Región. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co numeral Participación Ciudadana. En este plan de desarrollo, tú puedes hacer que Cundinamarca tenga la palabra. Cundinamarca, región que progresa. La comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio hablamos de empleabilidad en el siglo XXI. La tecnología está jalonando el mundo laboral en Colombia. Carlos Alberto Niño, director regional de talento humano de Minsight Grupo Indra, nos cuenta qué se necesita para ingresar a este sector. Para trabajar en tecnología solamente se necesita pasión, ganas de aprender, compromiso y tener claro absolutamente a dónde se tiene que llegar en la vida. Hoy en día, desde cualquier lugar geográfico, desde cualquier lugar no tradicional, se puede trabajar en tecnología. En tecnología no se requiere la presencialidad en una oficina tradicional. En una época se hablaba de que era una industria machista, ahora la mujer es gran protagonista en todas las posiciones y cargos importantes de la tecnología. Y lo más fascinante de la tecnología es que no tiene barreras para la edad. El mundo laboral del siglo XXI está lleno de oportunidades. Busca mayor información escribiendo al correo talentoindra@indracompany.com. Los deportes en Caracol Radio. Dos victorias en las recientes fechas de la Liga Colombiana elevaron la motivación del plantel del América de Cali de cara a su clasificación a la fase de cuadrangulares de la Liga Colombiana. Sin embargo, su entrenador Alexandre Guimaraes es consciente que para asegurar ese cupo es necesario ganar el próximo domingo. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar, pensando y sabiendo que la clasificación hay que ir a buscarla allá en Santa Marta, en otro juego que va a ser como todos estos últimos finales, contra un rival que también está buscando su clasificación. Así que duro, ya enfocados totalmente a ese paso que falta todavía. América con 30 puntos y diferencia de gol en positivo de 10, visitará en la fecha 20 al Unión Magdalena, 12º en la tabla con 28 puntos y con la ilusión de llegar a 31 para clasificarse entre los 8 primeros. La renovación de Frank Fabra con Boca Juniors está muy cerca. Así lo confirmó el vicepresidente de Boca Juniors, el exfutbolista Román Riquelme, quien afirmó que antes de comenzar a pensar en fichajes para el próximo año, quieren arreglar a los jugadores que ya tienen en sus filas. Nosotros tenemos la ilusión a ver si esta semana ya cerramos de palabra con el representante de Zambrano y de Fabra para renovar. Así que queremos hacer nuestro trabajo con calma, primero pensar en los jugadores que tenemos en nuestro club, que se merecen que le demos atención a ellos primero, porque nos están dando muchas alegrías. Y bueno, y después a partir de que finalice todo, vamos a sentarnos a hablar y a pensar qué lugares tenemos que intentar reforzar y ojalá que lo podamos hacer bien. Fabra es el capitán del conjunto Xeneize, que recientemente quedó campeón de la Liga Profesional de Argentina. En este año, el lateral colombiano ha jugado 36 compromisos y ha anotado 3 goles. Faltan 24 días para el Mundial Qatar 2022. Caracol Radio informa.
Una computadora de la empresa inglesa BCA Research predijo que Argentina y Portugal disputarán la final del Mundial de Qatar, que se definirá por penaltis y el título será del equipo que comanda Lionel Messi. El análisis resulta de datos estadísticos de los jugadores y además se tuvieron en cuenta resultados de los últimos 5 mundiales. La comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cundinamarca participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co, numeral Participación Ciudadana. Llena el formulario en la opción Participe aquí y escribe tu propuesta para el desarrollo de Bogotá Región. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co, numeral Participación Ciudadana. En este plan de desarrollo, tú puedes hacer que Cundinamarca tenga la palabra. Cundinamarca, región que progresa. Termina el día con una actividad extraordinaria. Disfruta tu tiempo en familia y piensa siempre positivo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 8:38 p.m. Son 5 mil pesos. Con tarjeta, por favor. Págalo todo con tu tarjeta de crédito Banco Popular y ahórrate la cuota de manejo. Pídela en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Úsala y olvídate de la cuota de manejo. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Escuchas Hora 20. Regresamos en Hora 20. Hoy estamos con Joir Ackerman, con María José Pizarro, José Daniel López y Andrés Forero. Estamos hablando de todo este tema en el que se encuentran tensadas las relaciones distrito-gobierno nacional, la alcaldesa Claudia López versus la visión de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, aclarando que hay como varios niveles en la discusión que podrían estarse confundiendo, volviéndose transversales, sin que necesariamente tuviera que ser así. Andrés Forero, su posición. Diana, pues mira, yo coincido con lo que decía Joir al principio, más allá de que pues, yo puedo estar de acuerdo con la alcaldesa en que, y con José Daniel y con varios miembros del Partido Cambio Radical, que ayer presentaron una proposición para evitar, por ejemplo, que Iván Márquez pueda tener nuevamente beneficios de cara a una negociación con este gobierno. Yo siento que ella está mezclando dos cosas. Entonces, por un lado, efectivamente, siento que se genera indignación por cuenta de lo que está ocurriendo con Iván Márquez, y por otro lado, pues hay una situación de inseguridad y efectivamente, pues cuando uno revisa algunos indicadores, pues ve que 8 de cada 10 personas que son capturadas por cuenta, por ejemplo, del robo de celulares, inmediatamente salen, quedan en libertad o se vio el caso de este señor Frozen, este delincuente Frozen, que pues prácticamente tenía 10 órdenes de captura, etcétera, etcétera. Pero ¿qué siento yo? La alcaldesa otra vez está buscando un chivo expiatorio a propósito del tema de inseguridad en la ciudad, a pesar de que ha tenido, como decía José Daniel, mejora en algunos indicadores, pero la percepción sigue siendo muy mala. Entonces, ella, me acuerdo que el primer año de pandemia, cuando yo era concejal, y ella sacó pecho al principio y dijo que se han mejorado los indicadores, se ha roto una estrategia, empezaron después a desmejorarse esos indicadores y responsabilizó a la policía y dijo que supuestamente la policía estaba de vacaciones. Después, otro de los chivos expiatorios que tuvo la alcaldesa fueron los venezolanos. Hace poco, hace un par de semanas, fue el presidente Duque que ya había salido y dijo que por cuenta de la decisión humanitaria que tomó el presidente de sacar, por ejemplo, personas mayores de 60 años, personas que tenían, por ejemplo, problemas de movilidad, etcétera, etcétera, de la cárcel durante la pandemia, entonces la delincuencia era responsabilidad de eso. Y ahora, pues básicamente, le está echando la culpa a los jueces. Yo reconozco que hay un problema con el aparato judicial, que efectivamente sí, hay que buscar la manera. Quería preguntarle eso, independientemente de esa lectura política que usted hace, pues hay un problema de seguridad en Bogotá muy grande y hay una necesidad absoluta de un cambio en la manera como se está atacando el tema en Bogotá y en muchísimas otras ciudades.
hay definitivamente una dinámica de las ciudades que recoge el conflicto de los territorios y que los vuelve y que vuelve todas nuestras calles ese escenario de violencia, querramos o no. Así es, y efectivamente la ciudad de Bogotá está pues teniendo varios problemas. La alcaldesa le costó, pues, por ejemplo, aceptar la presencia de algunos grupos transnacionales como el Tren de Aragua. Finalmente lo terminó reconociendo por cuenta de esta situación macabra que comentaba José Daniel, que es el tema de los que se han denominado embolsados. Y como te decía, y tú lo preguntabas, Diana, yo creo que hay que reconocer que efectivamente hay un problema de impunidad y hay un problema de justicia. Pero entonces yo creo que la crítica de la alcaldesa debería venir acompañada de una propuesta clara de cómo vamos a mejorar la operatividad de nuestro sistema judicial, porque pues hay que recordar, ella fue parlamentaria, ella pues ha sido alcalde, entonces yo creo que en el caso de ella, pues primero, pues siento que está tratando de evadir la responsabilidad, pero si hace la denuncia, sería muy conveniente que ella planteara una propuesta concreta para resolver este problema en el corto plazo. Tú lo mencionabas bien, la cárcel de Bogotá, la cárcel distrital, es pues prácticamente la única, de las pocas cárceles en el país que cumple con los estándares mínimos. En el resto del país lamentablemente tenemos hacinamiento, pero yo siento que la alcaldesa, sobre todo por la relevancia política que tiene y por el eco que tiene en sus palabras, pues no debería quedarse en este caso, por la experiencia que ella tiene, solamente en hacer la denuncia de esa situación, sino que ojalá le hubiera planteado al país, y en este caso al presidente Petro, una reforma concreta del aparato judicial colombiano. Y para completar lo que dice el representante Forero, pues digamos, ella está tratando de convertir un debate técnico en un tema de percepción política. Evidentemente esto le está afectando su popularidad, sus innumerosos intentos de explicar las estadísticas en medios para decir que en realidad la seguridad está mejorando han tenido poco efecto. Incluso ha culpado de esto al amarillismo de los medios de comunicación. Es decir, hay un desespero de tratar, como dice el representante, de echarle la culpa de esto a alguien más, cuando en realidad pues, lo que está es tratando de volver este elemento que tiene muchos componentes técnicos, esta discusión, está el tema de la justicia, está el tema carcelario, está el tema de indicadores, pero pues de nuevo es un tema de que ha demostrado que a la alcaldía se le salió un poco de las manos. Mira, hay un tema, perdona, solo hay un tema, porque Andrés, tú hacías referencia, y José Daniel también hizo al tema de los embolsados. Mira, yo creo que eso, entre otras, tiene muchísimo que ver con disputas entre bandas, ¿sí? Y yo creo que este es un fenómeno que deberíamos analizarlo, porque además no tiene antecedentes muy concretos, en especial, por ejemplo, en Buenaventura, con las casas de pique, ese episodio absolutamente trágico de Buenaventura, y es ahí precisamente donde reflexiones que se puedan hacer desde otras miradas y desde otras ópticas, precisamente tal vez en ese empeño por la paz urbana, es que no podemos dejarlo de lado, pues por supuesto, más allá de lo que decía Yovir, que yo estoy de acuerdo con la última reflexión que él hacía, yo creo que nosotros sí tenemos que empezar a poner especial atención a lo que viene sucediendo en las ciudades con el fortalecimiento y la operación de este tipo de estructuras en las grandes ciudades. Y no solamente Diana, en las ciudades colombianas. Y dos últimas consideraciones. La primera, pues volver a recordar que otros chivos expiatorios fueron los medios de comunicación. Vimos lo que pasó, por ejemplo, hace unas semanas, cuando prácticamente, pues cuando le preguntaron por el tema de las casas de pique, ella se descompuso y salió un poco a criticar al periodista que le estaba haciendo esa pregunta. Decir además que ella había generado muchas expectativas en la campaña, ella salió a decir que ella sí iba a ser la jefa de policía de Bogotá, después ha moderado el discurso, ha dicho que realmente ella no tiene esas competencias, etcétera, etcétera. Entonces, ella está en una situación bastante compleja con esta situación, es como uno de los inris que tiene como alcaldesa. Y lo último, también le hago eco a lo que decía José Daniel, que a pesar de que efectivamente puede haber sido un matrimonio por conveniencia el que tuvo con Gustavo Petro, sobre todo en la segunda vuelta presidencial, pues lo cierto es que están quedando a la luz algunas fracturas evidentes. El tema de metro es bastante significativo, el tema de la región metropolitana, ahora este pronunciamiento y el pronunciamiento que tuvo a propósito del domingo, cuando el viceministro del Interior de Gustavo Petro, pues vimos que pues participó, se entrometió, nosotros consideramos que una extralimitación de funciones y dejó en libertad a dos personas que habían estado involucradas aparentemente en temas de vandalismo en la primero en el portal de las Américas. Entonces, yo sí veo también una lectura de que la alcaldesa
creo yo, de manera un poco más anticipada de lo previsto, está distanciándose de Gustavo Petro, posiblemente vio que cayó en las encuestas y sienta que le favorece ahora a ella tener un discurso un poco más duro contra él. Me gustaría una última pregunta en los minutos que nos quedan para preguntarles una posición sobre los diálogos vinculantes. Por ahora van 15 de 47 de los que el gobierno habló inicialmente en medio de una estrategia que busca escuchar a los ciudadanos de todas las regiones y zonas del país con el objetivo de que lo expresado allí termine luego incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que tendrá que presentar el gobierno en unos meses. El turno ahora es para Cúcuta, que contó con la presencia del presidente desde donde habló de Santurbán y la educación gratuita. Sin embargo, en Medellín ocurrió algo similar a lo que había pasado en Cali. El diálogo se tornó mucho más político, hubo arengas en contra del alcalde Quintero, a lo que el equipo del alcalde respondió con frases como no más Uribe, Antioquia no es Uribe, todo un escenario mucho más político que de el interés de las preocupaciones ciudadanas. ¿Cómo están viendo ustedes ese desarrollo de esos diálogos regionales vinculantes? ¿Es natural que tengan este, que se conviertan en algún momento en este espacio de desahogo político? Ana Bejarano escribía este fin de semana, el fin de semana pasado en su columna, que esto podría ser un nuevo capítulo del Estado Soy Yo y que se conviertan en una excusa para que la masa atienda monólogos y alaben al presidente, y se preguntaba cuál era el vínculo que quería crear el presidente con estos diálogos. Un poco mirando esto, una posición de cada uno de ustedes sobre cómo lo han visto hasta hoy. José Daniel. Adelante, José Daniel. Diana, a ver, varias sensaciones sobre el tema de los diálogos regionales vinculantes. Primero, creo que tienen un componente político claro, y ahora yo no lo digo con el ánimo de calificarlo como negativo. Creo que es natural que el gobierno nacional esté buscando esa primera salida a plaza pública de un presidente elegido, entre otras, en la plaza pública. Y pues obviamente ahí las realidades locales empiezan a insertarse en esos grandes escenarios multitudinarios, hipercubiertos por los medios de comunicación como son los diálogos regionales vinculantes, y pues de ahí que seguramente la historia de Medellín con toda esta con todos estos ánimos tan caldeados pues no tenía cómo ser muy distinto, pero pues sin duda hay un propósito claro de hacer de esto una puesta en escena con fines políticos, con fines de legitimidad y eventualmente, al menos en la escala regional, con el ánimo de ir calentando el ambiente para las elecciones territoriales de octubre del 2023. Segundo, yo también creo que esto va a ser parte como un proceso de autodescubrimiento de un gobierno que se proclama a sí mismo como el primer gobierno popular de la historia de Colombia, en entender qué significa y cómo funciona en la práctica y en qué tipo de espacios se materializa esa noción de gobierno popular. Uno supondría que un gobierno popular, pues digamos, no va a construir su plan de desarrollo, que en última es importante recordarle a los oyentes, son como son grandes eventos públicos de diálogo sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se tramita el semestre entrante en el Congreso, y pues se trata de alguna manera de llenar de dotar de pueblo, en el buen sentido, la construcción de ese plan de desarrollo, y digamos, creo que esto se puede sofisticar mucho más, pero hace parte de ese proceso de tal vez de aprendizaje o de descubrimiento del significado de ser un gobierno popular. Tercero, no entiendo, y seguramente el tiempo lo dirá, esto cómo se va a articular con el trámite del plan de desarrollo en el Congreso. María José y yo lo vivimos como primíparos hace 4 años, y es que el Plan Nacional de Desarrollo, por muy construido que llegue en sus etapas previas, en el Congreso, tanto en las comisiones económicas como en la plenaria, adquiere una dinámica y una fuerza y una inercia institucional enorme, en donde termina siendo un diálogo entre el Congreso, el gobierno y unos sectores muy específicos con capacidad de incidencia en el gobierno. Entonces, acaba de haber un riesgo enorme de expectativas frustradas, porque el trámite legislativo va a terminar depurando irremediablemente y eventualmente eliminando, también visibilizando en algunos casos, demandas ciudadanas que surjan acá. Luego, creo que son espacios de legitimación política, creo que son espacios eventualmente bien intencionados, pero sí me queda una duda grande esto en la práctica, cuando uno debate un proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo en el último debate y hay una lluvia de proposiciones, la posibilidad de que esto termine
de alguna manera diluyéndose o... Bueno, ahí tenemos al sabio González en planeación, a ver cómo agarra todo eso y lo convierte en algo que realmente tenga sentido cuando los territorios hablan. Yoir. Diana, yo creo que la pregunta que usted hace responde al efectivismo político que tiene el populismo en el discurso. Y ese populismo yo creo que en Colombia, de derecha y de izquierda, se ha venido centralizando en el personajismo político, en las personas. Entonces, eso... Yo dejé de oírlo. ¿Me oyen? Yo sí. Perfecto. Empieza a originar una situación en donde los debates técnicos y los debates políticos sobre elementos y cifras terminan siendo arendas en la calle donde unos gritan abajo Uribe y el otro grita abajo el alcalde Quintero, porque responde a esa manera de hacer política y porque responde a esa manera en cómo se hicieron elegir estas personas. Y creo que esto es una consecuencia que nos dejó, digamos, los dos años de uribismo, del uribismo, que, del gobierno del expresidente Uribe, que personalizó mucho la política en las personas. Entonces creo que es una manera de hacer esta política de manera muy efectiva, y porque sobre todo es una cosa que le llega de manera muy inmediata a las masas y que les toca y los pone en una cosa muy fácil de saber dónde se para uno y dónde se para el otro, más allá de los elementos técnicos que tienen los debates políticos y económicos. Sí, me falta María José. Pues mira, no, si quieres vale entonces Andrés, ¿no? Dale, Andrés. Yo hablé primero antes que tú. No pasa nada, tranquila, yo ahorita lo hago. Bueno, pues yo lo primero que quiero dejar es una reflexión en el sentido de que los diálogos no son excluyentes, son diálogos vinculantes, por supuesto, este es el espíritu de estos espacios de convergencia ciudadana, pero bajo ninguna circunstancia pueden ser excluyentes, y al contrario, tienen que ser abiertos a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos aquellos sectores que no obligatoriamente coinciden o se han sentido recogidos o votaron por este gobierno, ¿sí? En segundo lugar, pues yo sí creo que independientemente de cualquier otra consideración, el hecho, el diseño mismo de los diálogos pone de presente una forma de pensarse el país de una manera distinta. Varias de las críticas que han existido recurrentemente es que nosotros somos un país en exceso centralizado, que las decisiones se toman desde Bogotá, desde las instituciones, sin tener en cuenta las dinámicas regionales, las características propias y las condiciones sociales de las regiones. Y esa es una crítica recurrente. Quienes estamos en el Congreso, por supuesto que lo oímos, y quienes sobre todo hacemos presencia, una presencia muy territorial, sabemos que es una queja recurrente independientemente del sector político. Entonces yo creo que cualquier intento por acercar la ciudadanía, las regiones, a las decisiones que por supuesto van a incidir en sus vidas, yo creo que es acertada. La haga el gobierno que la haga, creo que es una decisión acertada, porque estamos en un país profundamente fragmentado, y sobre todo porque la forma en la que se ha construido la territorialización pues responde a otras dinámicas. Es como a veces es como un mapa distinto del país, porque sobre todo tiene énfasis primero en lugares donde generalmente no llega el gobierno nacional, a pesar de que haya una catástrofe, sino que además en lugares donde hay conflictos ambientales, conflictos armados, problemas graves de corrupción, necesidades alimentarias, problemas en infraestructura. Y yo creo que es muy importante la posibilidad de que por lo menos la gente pueda presentar sus propuestas. Yo estuve, no he estado en todos los diálogos, por supuesto no hace parte de la labor. Nosotros lo que tenemos es que saber que lo que se recogió en los diálogos vigilantes cuando llegue al Congreso y hacerle trazabilidad. Yo como presidenta de la Comisión de Equidad para la Mujer, por supuesto... Me quedan exactamente 20 segundos, María José. Bueno, perfecto. No, voy a hacerle seguimiento a los temas de género y bueno, hablaremos más adelante para dejarle despacio. Doctor Forero.
Diana, no, muy brevemente. Naturalmente, este es un espacio, yo entiendo que se politice en cierta manera. Creo que el presidente Petro tiene un gran reto por delante. Como decía José Daniel, él llegó con muchas expectativas. Estos diálogos, a pesar de que ha habido ejercicios distintos, pero parecidos en gobiernos anteriores, pues es lo que él ha tratado como de utilizar institucionalmente para canalizar algunas demandas de los territorios. Hay que ver si va a lograr cumplir con esas expectativas. Yo también le sugeriría al presidente que llegara más temprano a esos eventos y ojalá se quedara él para atender muchas de esas solicitudes o muchas de esas inquietudes que se están teniendo, pero ese es como el gran reto que él va a tener, porque hemos visto que este gobierno, no solamente en campaña, hacía grandes promesas, sino incluso en el curso de los 3 meses prácticamente que llevamos, ha dicho o ha hecho grandes anuncios y después ha tenido a los pocos días que rectificarlos. Vimos lo que pasó, por ejemplo, con la ministra de Agricultura, que dijo al principio que una reforma agraria de compra de 3 millones de hectáreas era una reforma tímida, y 7 o 8 días después tuvo que salir a decir que si lograban comprar 1 millón de hectáreas, pues eran unos magos. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno entienda eso y que ojalá le dé operatividad a las quejas, críticas, a las preocupaciones, a las angustias, a las solicitudes que recibe, para que no genere frustración en esas poblaciones que hoy están atendiendo esos diálogos vinculantes. Pues gracias, gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan una feliz noche. El debate continúa. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.